¿Y mamá? Estoy triste. Ay. 14 años. La familia siempre. Yo creo que la familia es algo importante en la vida. Cuando hay un problema en un hogar, todo el mundo cambia. ¿Y papá? ¿Qué características están teniendo la familia cubana hoy? Ante un alto envejecimiento poblacional, ante situaciones migratorias complejas, dígase entradas y salidas del territorio nacional, dígase también que existen factores económicos. Los hijos, las dificultades, nieta. Los cuales están influenciando estas salidas migratorias, pero también influyen en las relaciones interfamiliares que se dan y por lo tanto las tipologías de familia que se tenían establecidas principalmente desde la psicología, desde el 90 hasta la actualidad, han variado. Óyeme, la revolución me la deja quieta, fija ahí. ¿Qué te pasa, tú no me pares? Con el triunfo revolucionario de 1959, la familia cubana adquirió estabilidad. Pero la década del 90 develó una crisis de valores motivada por las carencias económicas que devolvió a la realidad fenómenos ya erradicados como el alcoholismo y la prostitución. De igual forma, con el auge de la industria del turismo y el fomento de los negocios particulares, la familia comenzó a recibir otras influencias que determinaron también su evolución. Hablemos de formas de familia también que de alguna manera denotan cierta diversidad con respecto a qué se asume hoy como familia. Por ejemplo, las uniones consensuales hoy es más común que en otras etapas. Las uniones de personas del mismo sexo. Hay que cerrar las puertas, las ventanas. Hay que cerrarlo todo. Nadie va a cerrar nada. Incluso se habla en La Habana de personas que por las cuestiones de la migración, adultos mayores, mujeres sobre todo, se reúnen y forman especies de comunidades que también se llaman, o sea, se asumen como familia. Sí, hay muchos problemas que tenemos que en un momento determinado dejamos de atender lo que tenemos que atender, que son nuestros hijos, para dedicarnos a otras cosas. Hay estudios con esto, de cómo de alguna manera incluso la jerarquía familiar se establece a partir de esto mismo. Me voy hoy mismo, tata. Me voy sin saber qué pasa. O sea, de cómo el dinero o la persona que manda dinero incluso desde fuera toma decisiones porque es quien de alguna manera sustenta económicamente a la familia. Bueno, los franceses dicen que la vida comienza a los 40. Ay, pero eso es en Francia. La familia cubana tiene la capacidad de resistir a las crisis. De una forma u otra, el cubano continúa depositando en el hogar ese sustento espiritual necesario para vivir. Es indiscutible que el tronco de la familia en la isla está cambiando. Y en este proceso tenemos que tener cuidado para no perder nuestros valores y nuestras más puras esencias culturales. En tu corazón se esconde mi país. Esta es tu casa, Esteban. Y el jardín no, mamá, que me conduce a casa.